I'm
lo tenía merecido, que es Agripino II. La verdad es que Agripino fue un isleño que nació en Toledo, pero que al final vivió en San Fernando, luchó por San Fernando y luchó por algo que le encantaba, que era la música. En este sentido, yo creo que reconocido homenaje del gusto que por su propia banda es la que lo pone, y el ayuntamiento lo único que en su día hizo fue ponerle a esta rotonda su nombre, y hoy lo que se va a tener es por ese gusto que fue. Así que yo le cedo la palabra a Don y a su sobrina para que nos diga algo, y después al presidente. Bueno, pues en primer lugar debo deciros que yo, como sobrina política, no estoy sola aquí hoy. Está mi prima, está mi hermano, está mi tía y los hijos nuestros. Nuestro gusto hubiese sido que mi tía también hubiese podido estar aquí hoy. Yo he intentado explicarle esta mañana lo que se iba a hacer. No sé si me habrá escuchado, pero de lo que no cabe duda es que Agripino ha sido para ella y será siempre su gran amor. Y de una manera u otra, ella está esta tarde aquí. También dar las gracias al ayuntamiento, como no a la banda de la Cruz Roja, que tanto, tanto ha luchado para que este día, hoy, sea una realidad, al escultor que la ha realizado también, y también, por supuesto, a todos los amigos, a todos los que, de una forma u otra, habéis colaborado en esto, y hoy la estáis acompañando aquí. Y también, en nombre de su familia, de su pueblo, de Villanueva de Alcardete, donde tiene sobrinos, sobrinos de sangre, hermanos y demás familia, cuñadas, pues yo creo que todos estarán igual o más contentos que nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Lo que hemos querido hacer es rendir un homenaje a esta gran persona. La anterior junta directiva fue la que fomentó todo este proceso del monumento de Agripino, y la verdad es que nosotros solamente ha habido facilidades por todos lados, tanto por el ayuntamiento como por el pueblo en sí, y la verdad es que él se lo merecía, San Fernando se lo merece también, y nuestra banda de la Cruz Roja, lógicamente, que lleva su nombre ahora mismo, también se lo merece. Muchas gracias a todos por volver a poder hoy aquí.
6 años aquí, ¿y ahora te das cuenta?